El gerente del hospital regional, un concejal y el jefe de prensa de la alcaldía de Neiva fueron capturados en una investigación por corrupción en las pasadas elecciones. Tres meses después de un debate en el consejo, en el que se denunciaron presuntas irregularidades en las pasadas elecciones, la fiscalía capturó al gerente del hospital Carmen Emilia Ospina, el señor David Cangrejo, al concejal Felipe Hernández de la Alianza Verde y 11 personas más por delitos electorales en Neiva. Denuncias y las informaciones que recibió la fiscalía manifestaban que allí, desde el gerente, desde altos directivos de ese hospital, estaban constriñendo a los empleados y a los contratistas de esa ese hospital a participar y votar por un candidato al consejo. Las denuncias fueron hechas por el presidente del Cabildo, Mateo Trujillo, quien también pertenece al Partido Verde, colectividad que avaló al alcalde Rodrigo Lara Sánchez. Desde el año pasado había ya interpuesto una denuncia penal y una queja disciplinaria y fiscal por dos razones. Primero, por el manejo financiero, presuntos malos manejos en la parte financiera de la entidad, y también por presunta participación en política. Entre los capturados se encuentran el jefe de prensa de la alcaldía de Neiva, Alejandro Cabrera, y la mamá del concejal Hernández, como presuntos responsables de concierto para delinquir, constreñimiento al elector y fraude electoral.